Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches a todos los seguidores de parroquialawimes.es, de nuestro canal de Facebook, de nuestro canal de Twitter y de YouTube. Hoy hacemos otra entrevista en nuestro apartado y es una entrevista que va a ser muy interesante. Cerca de hace un año pues, se cerró el tema del archivo parroquial porque los libros sacramentales pues, se mandaron a digitalizar. Tenemos una persona que entiende mucho de esto, que es doctor en historia y que nos va a hablar sobre este procedimiento y qué es lo que quiere decir el archivo parroquial, qué es lo que podemos encontrar en él. Con ustedes les presento ya a nuestro invitado de hoy, a don Francisco Alemán González. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Vamos a ver, Fran, te conocemos más por Fran. Fran, ¿qué es el archivo parroquial? Bueno, el archivo parroquial es el conjunto de todos los libros de administración que la Iglesia y la parroquia de Ahuima ha tenido durante su historia. Podemos decir que es el lugar donde tenemos toda la historia, de, no solamente de la parroquia, sino del municipio, del señorío primero, y del municipio de Ahuima, tal como lo conocemos ahora, durante mucho tiempo después también. ¿Desde qué fecha más o menos podemos encontrar libros aquí? Los libros más antiguos que tenemos aquí, bueno, el más antiguo, por ejemplo, es el de fábrica. El primer libro de fábrica que lo tenemos aquí precisamente es este. Y este libro data de 1502. Empieza en 1502. Pero hace referencia, en los primeros folios del libro hace referencia a los años anteriores, 1500-1498. Entonces, una cosa es de cuándo empieza el libro y cuándo hace referencia. Es verdad que faltan libros, hay una serie de libros que, a los cuales se hace referencia, libros posteriores que ya no tenemos, pero claro, la historia también va marcando y el tiempo es inflexible, se han perdido mucho, el traslado, los diferentes lugares que ha tenido el archivo, la humedad, la mala conservación y la mala utilización. Entonces hemos ido perdiendo patrimonio documental. Pero bueno, podemos estar orgullosos de tener uno de los archivos más completitos y más antiguos de la vida. ¿Cuál fue la razón fundamental de digitalizar los libros, Frank? Precisamente esa, la conservación, vamos a ver. En el archivo parroquial podemos encontrar libros que podríamos dividirlo en distintas categorías. Tenemos los sacramentales, que son los que cogen bautismo, matrimonio y defunción. Generalmente hay algunos, uno o dos de confirmación. Hubo una época en que se inscribía la parte de las confirmaciones, pero no era lo normal. Luego tenemos todo lo que es administración, que son los libros de fábrica. Dentro de ese grupo podríamos meter también el cementerio, la administración del cementerio. Luego hay una parte que son de expedientes, sobre todo los expedientes patrimoniales, la dispensa, cuando se utilizaba la dispensa para matrimonios entre parientes. Y luego tenemos otra parte que es la parte protocolar, es decir, la Iglesia cuenta, este archivo cuenta con una serie, son 9 libros de protocolo, en los que se iban incluyendo pues, copias de testamentos, de mandas, de capellanías formadas por la gente que contestaba en favor de la parroquia. Entonces son, ni son sacramentales, ni son administrativos, pero sí valen para conocer las propiedades que en su momento tuvo la Iglesia, cómo se financiaba la Iglesia, la parroquia de Ahuima y cómo era la mentalidad, que a veces suele más que se suele olvidar cuando se hace estudios de este tipo. ¿Qué es lo que hace una persona dejar en un bien a una parroquia? Porque generalmente ellos lo decían cuando empezaban. Siendo yo seguidor o fervoroso creyente de tal santo, tal, dejo y iban dejando sus mandas testamentarias. Esos serían los lotes más o menos que tenemos en el archivo en cuanto al libro. ¿Por qué se digitalizó los sacramentales? Quiero que me preguntara, yo me voy un poco del tema. Los libros sacramentales tenemos partiendo de una cosa, y es que el libro sacramental se crea simplemente como registro, es decir, estos libros, como este por ejemplo, que es el segundo de bautismo que tengo delante, es un libro que se creó en su momento simplemente para recoger, para dejar constancia de un bautismo. Pero no está preparado ni en cuanto a material, ni en cuanto a su conformación, ni en cuanto a las características del papel, para ser un libro de consulta, para ser un libro en el cual se esté usando continuamente.
¿Qué pasa? Que el tiempo, como te comentaba antes, pues ha hecho estragos. La tinta, la humedad, por ejemplo, lo que se ve aquí, todo es causa de la humedad y del tiempo, y prácticamente la partida se ha perdido. ¿Vale? Pero el uso, desde hace un tiempo a esta parte, la aparición de un refortalecimiento de la genealogía, de la investigación genealógica y de la utilización de estos libros para esa ciencia, ha hecho que el uso se doble. Entonces ya los libros no soportan. Primero no soportan el uso y después todo el que viene a investigar no tiene la preparación adecuada para poder tener un libro dentro de las manos. Este libro, por ejemplo, tiene 400 años. En teoría, por ejemplo, esto mismo que estoy haciendo ahora debería tener un guante para estar pasando, ¿no? No se puede estar hablando sobre él por el tema de humedad. Entonces, esto lleva una conservación, una temperatura constante, tiene que tener una humedad constante. Entonces, ya estos libros no están para ese trasteo continuo. Este problema venía desde que estaba, yo empecé a dar un toque a José Ramírez, siempre con José Ramírez, sacerdote aquí en Agüime, pero por motivos económicos nunca se pudo. Fue la con la llegada de Don Miguel cuando se dio cuenta de que era una necesidad imperiosa la digitalización y se acometió. ¿Y en cuánto costó esa digitalización? Se digitalizaron si no recuerdo mal, unos 60 libros entre los tres sacramentos, el bautismo, matrimonio y defunción. La defunción en realidad no es sacramental, pero bueno, entre esas tres series. Y el coste total fue unos 3.871,76 euros. Si no recuerdo mal, esa es la cifra exacta. ¿Y quién lo costeó? Lo costeó el Instituto Piadoso, la institución. Fue la institución quien se hizo cargo del gasto, ¿no? Frank, ahora mismo estamos viendo supongo que es la parte de consulta del archivo parroquial, donde la gente, los investigadores vienen a mirar los libros y eso. Vemos que ahora hay ordenadores. Esos ordenadores se han comprado, son ordenadores que se han reciclado, son ordenadores que han donado. Como tú bien sabes. Como tú bien sabes, han sido ordenadores donados. Vamos a ver, esto hemos tardado un año prácticamente en abrir. No ha sido fácil, tú lo sabes, no porque estés delante, pero tú has sido una gran. Ha sido el 90% de que esto se abra. Los ordenadores han sido donados. Hubieron dos equipos que fueron donados por el ayuntamiento. Tú donaste dos o tres más, con pantallas, teclados, etc. Más lo que se pudo aprovechar que había por aquí, es decir, esto ha sido prácticamente una sala franca, teniendo se ha aprovechado de todo, pero claro, es que no hay capacidad económica para tener una remodelación como la que esto necesitaba, porque hubo que poner las mesas laterales, no existían, hubo que colocarlas. Eso fue gracias al ayuntamiento, que ayudó también con eso. Se necesitaría las butacas estas azules que están aquí, fue de una solicitud de la caja de ahorro. Es decir, fue un poco ir buscándonos la vida con distintos, ir tocando distintas puertas y ir recogiendo lo que nos daban. A veces nos daban cosas y a veces directamente teníamos que ir y tirar, ¿no? Hubieron particulares, ahora me estoy acordando de Chani Rodríguez, que también donó dos pantallas. Es decir, se ha tardado precisamente por eso, por no haber una dotación de decir, bueno, ¿cuánto vale? Tanto, lo ponemos y sacamos. Y después el problema, que eso lo sabes tú mejor que yo, el problema de cuanto a ser ordenadores tan antiguos, muchos no aguantaban el peso de la información que se le metía, le modificaron, pero ha sido todo a base de donaciones. Aquí la sala, a la parroquia, no ha gastado prácticamente nada. Las tablas, me parece que las tablas para la mesa sí se compraron, se pagaron, pero poco en relación con lo que hubiese podido hacer renovar todo esto, ¿no? Bien. Ahora me gustaría, Frank, ahora vamos a acercar la cámara y ir viendo un poco el estado de los libros de los que tú nos hablabas y después también ver cómo se va a ver eso en el ordenador y qué bien tiene eso, qué ventaja tiene el ver el ordenador y no verlo en el, vale, en el libro. A ver, Frank.
vamos explicando los libros que tenemos en la mesa. Bueno, aquí lo que hemos hecho es poner, son cuatro libros que reflejan un poco, dos de ellos reflejan un poco el estado de cómo está el archivo, ¿no? Y por qué se tuvo que acometer esa intervención. Este, por ejemplo, es el segundo libro de bautismo. Lo veremos después digitalizado para que se vea, es decir, para que vean la diferencia, ¿no? Cada paginita de esta blanca, cada folio que ustedes ven aquí metido, es síntoma de que las páginas que lo bordean, pues ya están en mal estado, están restauradas. Este libro es una restauración previa, pero aquí, por ejemplo, se puede ver marcas de humedad, como ya hay roturas por la oxidación de la tinta, y en el peor de los casos, que es la página que teníamos abierta, pues ya faltan la mitad de la partida, esta partida ya está perdida prácticamente, ya no. Entonces, están los libros más antiguos, ¿vale? Este sería el segundo, es el segundo libro de bautismo y su estado. Este va desde 1640 a 1697. Este libro que tengo ahora en mis manos es el índice de defunción. Este libro fue hecho, fíjense, este libro tiene 400 años, este libro tiene ciento y poco desde que se creó. Y mire el estado de conservación que tiene. Este es un índice de defunciones, lo hizo don Sebastián Parer. Este libro tiene dos valores. El primero es lo que contiene, la información que contiene. De no haber existido este libro, cada defunción que se buscara, habría que ir hoja por hoja en el libro original para buscarlo, ¿no? Pero es que además, el segundo valor es quién lo hizo. Don Sebastián Parer, que tiene calle aquí en Agüime, fue uno de los impulsores, incluso terminó la iglesia, el actual templo que tenemos ahora. Él, cuando crea el libro, deja incluso hasta una nota, esta es su letra, deja una nota de cómo tendría que utilizarse este índice. Por ejemplo, aquí explica que los niños que morían con pocos días no están incluidos en el índice para no alargarlo, con lo cual ya de esos niños no hay registro, que los párvulos, como él le decía, con menos de 5 años tampoco, y explica cómo es la utilización del índice. Este índice hubo que pasarlo entero para poderlo retirar, para no perderlo directamente. Está descuadernado, ya hay hojas en los que le falta ya las puntas, las referencias, ¿vale? Y es un libro de ciento y pocos años. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se viene a investigar y esto es un índice y no es un libro original, pues no se le pone atención. Este sería el segundo ejemplo de cómo está el archivo. Y luego tenemos aquí dos más, que este lo sacamos para que viera la riqueza que tenemos, la riqueza patrimonial que tiene el archivo y el tipo de documentos que podemos tener en él, ¿no? Este es el primer libro de fábrica del que hablábamos antes. Este libro comienza en 1502 y sobre este libro voy a contar una anécdota. En la página del obispado hay una reseña de cada una de las parroquias de la diócesis y pone la fecha de creación de cada parroquia. A mí me parecía que se había creado la parroquia en 1602, que es precisamente el año en que piensa el primer libro de bautismo. Con lo cual le estaba quitando a la parroquia de Wilme prácticamente un siglo de existencia, si no más. Cuando empezamos a investigar, resulta que llegamos a este libro, que es el primero de fábrica, el primero en 1502, y hace referencia a una visita hecha en 1498. Entonces nosotros hicimos, entre don Miguel y yo, un informe, se mandó a Mario, que es el que lleva la página de tal, y se cambió. Cuando se hizo todo eso, nos dimos cuenta que tras el sagrario, y la parroquia, el sagrario, la parroquia de los Caballeros de Galda, Teldi y Agüime, la cuarta parroquia más antigua de la diócesis. Sí. Y no variaría mucho su número con respecto al archipiélago, porque tenemos que tener en cuenta que en las otras islas, cuando Agüime en 1498 ya tenía visita, La Palma hacía poquito que se había conquistado y Tenerife también, con lo cual estamos en una de las parroquias más antiguas. Este libro es el que viene a constatar, el que constató esa antigüedad. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo es un inventario de bienes con una letra, esto es una letra gótica tardía, la que tenemos aquí. Gótica tardía, ya pasando prácticamente a una letra cortesana. Y este es un libro de protocolo, de lo que hablábamos antes, ¿no? Donde se guardaban los testamentos. Aquí tenemos una letra procesal. Esto es una letra típica del siglo XVII,
Esto posiblemente sea parte de un testamento en el cual se está desarrollando una serie de bienes, y aquí ya lo tenía marcada para que lo viera. Esto es una letra cortesana. Esta letra es también ya de finales de 17, principio del 18, y es una letra típica ya de instancias superiores a la otra. Estas son letras de notario, mientras que estas son ya en instancias superiores, o se solía utilizar este tipo de letras a pedimento de una instancia superior o una inferior o entre iguales, ¿verdad? Esto posiblemente sea alguna copia de alguna solicitud de habla. Estos son más o menos a grandes rasgos en cuanto a letras y en cuanto a tipo de documentos lo que tenemos aquí, ¿no? Hay muchos más, pero no íbamos a llenar la mesa de libros. Y Frank, y vamos a ver cómo se pueden ahora manipular esos libros en el ordenador, ¿no? Vale, mire, por ejemplo, para que veas la diferencia, yo, por ejemplo, no soy partidario de la lupa, no suelo utilizarla mucho, pero si tú acercas el zoom de la cámara hacia esta partida, verás que prácticamente esta letra ya no se ve. Entre la mancha de humedad que hay, lo pequeñita que es, si no, el ojo no está hecho, si no es unos expertos y ya enfoca directamente, tú necesitarías una lupa para poder leer lo que pone aquí, porque ya está en muy mal estado. Con la digitalización que conseguíamos, primero no tocar el libro, este libro ya no se va a dar en consulta, ninguno de los libros digitalizados saldrá ya de nuevo a esta mesa, ¿vale? Segundo, el tacto, el perder con el trabajo con él, ¿no? Por tanto, también se evitaría el sacarlo a distintos tipos de porcentajes de humedad, y al investigador no solamente le facilitábamos el que no tuviera que estar pendiente de cuidar un tipo de libro o de que no se le rompiese un tipo de libro como este, sino la ventaja que da el sistema informático. Esta página que estás viendo aquí es la misma, es el mismo libro, es este libro, ¿vale? Uh-huh. Aquí, esto es una partida en la cual nosotros podemos ampliar. Aquí, por ejemplo, se lee claro que es una partida en el barrio del ingenio. Uh-huh. Esto aquí es una partida de matrimonio, de bautismo. Claro, porque ingenio en su momento aquí aparece a Gómez, ¿no? Claro, estamos hablando de 1640, claro. Con lo cual, y lo pone claro, es decir, ahora es un pueblo, una villa, pero bueno, esto es la historia en realidad, ¿vale? Uh-huh. Primero, la utilización del Zoom. Segundo, ya no hay que estar pendiente del soporte, de no hacer daño al soporte. Y después, con lo que hemos hecho aquí, es que se han ido incluyendo en cada ordenador no solamente todos los libros, con lo cual ya no hay que estar solicitando al encargado de sala, tráeme el 15, llévate el 3, porque la norma antes era que no podía haber más de un libro por persona en la sala. Entonces ya no hay que solicitar al encargado que llegue y que traiga y que tal, ni los índices, sino ya se han incluido los índices que teníamos, que se habían hecho, que ahora hablaremos de ellos, se han incluido, por lo cual cada persona con cada ordenador buscan el índice, buscan el libro y se aprovecha mucho mejor el tiempo. Esa es la gran ventaja de la digitalización. Es verdad que esto se ha preparado de tal forma que los documentos no pueden ser copiados, no pueden ser manipulados, las fotos, y por tanto seguimos manteniendo la privacidad del archivo parroquial, ¿no? Frank, ya hemos visto el deterioro que tienen los libros, cómo se van a ver en los ordenadores ahora, y para poder venir cualquier persona o cualquier investigador al archivo parroquial, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué requisitos hay que tener? Hombre, lo primero, que eso se sigue manteniendo igual que antes, lo primero que hay que solicitar para investigar en los archivos parroquiales, cualquiera de los de la isla, es solicitar permiso al obispado. Es lo primero. Una vez se concede el permiso, pues llega una copia aquí y otra se le da al interesado. Aquí, una vez estemos ya hablando del archivo de Güemes, los días se van a mantener los mismos, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30. Lo que pasa es que es tanto el volumen de gente que está viniendo
que ya eso no lo controlo yo, pero sé que entre Plácido y las chicas encargadas de la sala han hecho dos turnos, las personas que vienen el miércoles no vienen el viernes, porque es que no da cabida la sala, aunque yo tengo la confianza de que baje un poco ahora también, porque al digitalizarse se ha dejado copia en Las Palmas. Hay una copia en el archivo diocesano de Las Palmas. Problema, que el archivo diocesano tiene copia de Agüime, tiene copia de Telde, tiene copia de Santa Brígida y tiene poco ordenador. Entonces, ahora están recogiendo toda esa información, la gente ya lo baja a las parroquias patricias y van allí. Pero claro, la dotación que tienen es la misma, por lo cual tampoco es efectiva esa copia ya, ¿no? Pero hay que seguir haciendo lo mismo, miércoles, viernes de 9:30 a 12:30. Nosotros no podemos dar gracias de lo que tenemos, ¿no? Sí, vamos a ver, yo, y te lo digo, y no es con ánimo de ser chauvinista, pero yo, la tesis doctoral mía, tuve que caminarme prácticamente, si no todos, la mayoría de los archivos parroquiales de la isla. Estuve en Telde, Las Palmas, San Bartolomé, Santa Lucía, Agüime, Tejeda, Artenara, Aruca, Araete, y podemos presumir, y digo, sin caer en el narcisismo, en el chauvinismo, que tenemos uno de los mejores archivos en cuanto a conservación y en cuanto a dotación. Yo he visto archivos en muy mal estado, donde los libros sirven de soporte para que la ventana del archivo no se abra, donde los armarios son cajas fuertes que no están preparados para... Es decir, una caja fuerte está muy bien porque no puedes abrirla, pero el problema de una caja fuerte es que cuando se calienta, dentro es un cocedero. Estos libros no pueden tener una temperatura alta ni una humedad alta, entonces en realidad se le está haciendo un flaco favor. Por otro lado, archivos parroquiales donde yo iba a investigar y cuando llegaba una pareja a hacer el expediente de matrimonio, yo tenía que irme a la calle. Entonces, tenemos un archivo bastante bien en cuanto a conservación, en cuanto a esta sala misma que tenemos aquí al lado. Nosotros estamos hablando de la sala de investigación. El archivo en realidad es esa sala que tenemos al lado, donde están los armarios ignífugos con toda la documentación. Está separado de lo que es la atención al público que puede realizar el sacerdote o el sacristán. Es decir, tenemos un archivo bastante bien dotado y que ofrece, da oportunidades al investigador. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que el aumento de usuarios sea mayor, porque te beneficia, ¿no? En comodidad, por ejemplo, algunas lupas, todo el sistema, no sé, que no es una gran cosa, pero que ahora mismo ese material es material del archivo. Entonces, eso no lo encuentras en cualquier sitio. Y después, claro, también hay que contar con el valor personal. La acogida que tiene aquí cuando llega, está Plácido, está Don Miguel, hace del archivo otra cosa. Fran, la gente diga, bueno, Carmelo lo hizo de esta forma porque Fran, como es doctor en historia, pues esto entiende, ¿no? Pero aparte de eso, dentro de la parroquia y dentro del archivo parroquial, ¿cuál es la labor que tú tienes? ¿Qué responsabilidad la que tienes dada, mandada aquí por el señor párroco? Oficialmente ninguna. Oficialmente ninguna. Oficiosamente, Don Miguel, y eso se lo agradezco porque al fin y al cabo es síntoma de confianza, pues ha ido descargando en mí todo lo que es tema patrimonial. ¿Vale? Con el archivo, sinceramente, porque quizás fui una de las primeras personas que volvió con a machacar, como ya te comentaba, yo se lo había dicho a don José Ramírez primero, de la necesidad imperiosa que necesitaba el archivo de una digitalización. Y claro, fui el primero que tal, y fue después quien se quedó con eso, ¿no? Pero después, por ejemplo, lo que es la iglesia, el templo, la restauración de las puertas, también me las dejo para que yo lo supervisara. Es decir, todo lo que es tema de patrimonio, todo lo que es tema patrimonial o histórico, suele confiar bastante en mí. Sí. Oficialmente ya digo, oficialmente soy un creyente más, uno más de la comunidad. Es verdad que hay mucha más gente, ¿no? Hay más gente aquí implicada, no solamente yo. Por ejemplo, en el archivo
el responsable directo, vamos a ver, por la legislación eclesiástica, el responsable es don Miguel, es el sacerdote. Está Plácido después, que es el administrador. Plácido, en realidad, es el que está aquí, don Miguel, porque tiene su horario de archivo y tal, pero aquí han habido sacerdotes que no coincidía su despacho al público con las horas del archivo, con lo cual no sabía cómo iba el archivo, y era Plácido el que descargaba la responsabilidad. En la sala ahora mismo tenemos a Juana María y a María Jesús, que son más o menos las que llevan, están metidas en... Yo te voy a preguntar ahora, que cuando estuve montando los ordenadores y eso, pues vi aquí a Juana María y a María Jesús, y ellas un poco... Ellas pertenecen a la Asociación de Genealogía, al Club de Genealogía de Aguime, y claro, están implicadas por los dos lados, ellas investigan. Pero desde mucho antes de eso, por ejemplo, en el caso de María Jesús, cuando se organizó el archivo, ella estuvo presente con Emiliano. Estos cuadros mismos se hicieron estando ella ayudando a Emiliano y a Jesús, Rodríguez Calleja. ¿Vale? Entonces, ella siempre ha tenido una conexión con el archivo. Juanita María, o Juana María también. Juana María en realidad es la persona que te estaba comentando antes, la que traía los libros, la que llevaba los libros. Eso durante mucho tiempo estuve haciéndolo yo, pero cuando yo vine a investigar también, cuando ya yo empecé con la tesis, que yo tuve que dejarlo y ya se me complicó un poco la cosa, siguió ella. Y ella prácticamente era la que administraba, era la única que tenía acceso para entrar a sacar los libros del archivo, y era la que un poco ponía un poco de orden aquí. Eso en cuanto a la gente nuestra de aquí, pero es que aquí en el archivo, el que el archivo esté en el grado que tenemos hoy, ha contribuido mucha gente de afuera también. Por ejemplo, los índices, que es lo que hablábamos. Este libro, cuando se empezó a deteriorar de esta manera, hubo que hacerlo nuevo. Este lo hice yo entero. Fueron 3 meses de trabajo, pasarlo nuevo. Pero aquí tenemos índices, por ejemplo, de Juan Ramón García, Juan Ramón Rodríguez del Campo Ucedo, que es un genealogista de Las Palmas. Todo el índice de matrimonio lo hizo él. Tenemos índice de Juan Ramón García, que es un señor de Utrecht, genealogista, que también donó el libro, me parece, si no recuerdo mal, el libro 3, el libro 5 de bautismo y el segundo. Juanita María está haciendo también índice del libro primero, o sea, están investigando y a la misma vez haciendo índice. Oscar Bruno, Oscar Falcón, un señor de Aruca, también donó una serie de índices que él había hecho, los tenemos aquí. Es decir, han habido aportaciones y ha habido una bastante ayuda de gente que no son de la parroquia, ¿vale? Y de eso el archivo se nutre. En el caso ahora es Juana María la que está trabajando. Yo no sé si habrá alguien nuevo, porque yo creo que no tengo tiempo para venir a investigar, pero siempre hay gente que te ayuda y que te da información. Para que vea un poco a la gente, el índice es algo fundamental, ¿no? El índice es algo fundamental, porque vamos a ver, cuando se hace genealogía, creo que suele hacer la gente, tú vienes buscando un matrimonio. En genealogía nunca las fechas son exactas, nunca, porque la sociedad no funcionaba igual que ahora, la gente no se casaba como se casa ahora, y el sistema era totalmente diferente. Entonces siempre se juega, cuando buscamos partidas, si no tenemos la fecha clave, se juega con una horquilla de 20 más, 20 menos. Es decir, que tengo la fecha de defunción, pues calculo que nacería 50 años antes, la edad media estaba en 40, 45. Que tengo la fecha de matrimonio, pero no tengo la fecha de bautismo, calculo de 20 a 25, no puedo ir más, a no ser que tenga alguna pista de que sea una segunda nupcia. Entonces se juega con eso. Tú imagínate, si una persona que se casa en 1630 y tengo que buscar la partida de nacimiento y no tengo índice, tengo que revisar todos los libros de 1600 hasta 1625 mínimo, hoja por hoja. Hoja por hoja, a ver si lo encuentro. Hoja por hoja. Si la persona en cuestión tiene un nombre como Pantaleón, pues mire, es fácil porque ya tú vas mirando en imagen y tal, pero si es uno que se llama José o uno que se llama María, tú imagínate. La cantidad, habría que coger hoja a hoja a hoja a hoja. Entonces el índice es la mitad del trabajo. El tener un índice, y sobre todo, aquí por ejemplo tenemos índices normales, es decir, este por ejemplo, página, folio 71 recto del libro segundo de bautismo.
Pues María. Y de amor te pone al foro tal María, hija de fulanito y menganito. Y ya está. Pero después hay gente, como es el caso de Oscar Bruno, que es el que mencionaba antes, que dio los índices que le elaboró, que son índices extractados. En el cual, en el propio índice te dice, María, hija de fulanito y menganito, vino a la tila con tantos días, nació, por tanto, tal. Con lo cual prácticamente a veces no tienes ni que ir al libro, sino en el índice ya tiene todos los datos. Entonces, eso ayuda. Primero, ayuda porque es tiempo y trabajo. Y segundo, porque muchas veces también, antes, cuando se daban los libros, si tú tenías el libro 2, te podías pegar toda la mañana con el libro 2. Si yo tenía una partida en el libro 2, no podía buscar los materiales. Entonces, el índice es fundamental. Es fundamental porque te ayuda bastante. Y después pues, te permite comparar, porque en esta época también los apellidos coinciden muchas veces. Entonces, si tú tienes el índice, si estás en el mismo año, va y dice, bueno, tengo una María Sánchez, por ejemplo, en el 71 y otro en el 79, ya voy a tiro hecho. De la otra forma, tengo que ir marcando y mirando a ver si hay alguna más que no que pueda ser susceptible de ser la mía. Es mucho trabajo, te quita mucho trabajo. La otra pregunta, ya me la contestaste porque al hilo de una pregunta ya me dijiste que hay una copia de lo que se ha hecho de los libros sacramentales en el archivo de la diócesis. En el archivo diocesano, sí. Va desde el inicio, desde 1600, hasta el principio del siglo XX, porque por la ley de protección de datos, eso se hizo el año pasado, el 2015, finales de 2014, ya empezamos una cosa, 2015, hay que contar 75 años atrás. Durante esos 75 años, esos libros no pueden ser consultados ni siquiera aquí. No puede venir nadie por la ley de protección de datos. De esos 75 años para atrás fue lo que se digitalizó. Entonces, estamos, según el inicio, desde 1600 hay libros hasta 1930, 1930 y poco. Están digitalizados. En cuanto a autismo, patrimonio y defunción. Pues, Frank, ya como último, no pregunta, sino yo en esta entrevista hoy me he enterado de un montón de cosas que no sabía. Y lo que estoy viendo es que el archivo parroquial, es decir, la gente se fija muchas veces en el templo parroquial, lo bonito que está, lo bonito que es, la historia que tiene, pero que aquí dentro tenemos la joya de la corona. La joya de la corona está aquí. De la parroquia. Sí. Y para que se hagan una idea, este libro estaba aquí ya antes de hacerse esa iglesia, estaba aquí ya antes de venir el famoso Arca de Flandes, estaba aquí ya antes de venir la Virgen del Rosario. En este libro hay historia de Aubime antes de que llegara a Aubime lo que nosotros consideramos que es nuestro patrimonio querido, que no quiero quitarle mérito. Este libro ha pasado por tres parroquias, por tres templos en Aubime, por dos casas rectorales, por un incendio, con lo cual imagínense, este es de 1502. En el 2002 cumplió los 500 años de este libro. 500, estamos en el 16, tiene 514 años este libro que viene. Entonces, esta es la joya. Esta es la joya de la corona. Porque, entre otras cosas, cuando esto se intentó asegurar, don Miguel intentó asegurar el archivo. Y cuando el seguro vino, le dijo, nosotros le aseguramos una copia. Es decir, si aquí llega a pasar algo, la aseguradora le hace una copia, si usted la tiene digitalizada. Pero el valor del libro no se lo cubrimos. Así que, date una idea de lo que puede valer este libro. Bueno, esta es la joya. Y no solamente la joya, por lo que te estoy comentando, sino que es la única información que tenemos de Aubime, en Aubime, de la historia del señorío del municipio y de la villa. El ayuntamiento, los archivos municipales empiezan a partir del siglo XIX, no hay anteriores. El archivo del juzgado, que ahora también estoy intentando poner un poco de orden, el archivo del juzgado empieza en 1870. Es decir, alguien que haya nacido antes de 1870, civilmente, no hay. Por ley empieza en 1870.
el archivo nuestro del juzgado de la UE empieza en 1888, el año precisamente siguiente a la quema del convento, porque el juzgado estaba en el convento. Entonces, los años grandes de 1870 a 1887, que fue la quema, se perdieron en el convento. Entonces, todo eso, la documentación que hay de la historia de Agüime está aquí, en Agüime, en la Palma, en el Archivo Diocesano, en el Archivo Histórico Provincial, ¿no? Pero está en la joya. Aquí tenemos un patrimonio importante para conocer cuál ha sido el devenir del pueblo, ¿no? Pues, Frank, por último, primero agradecerte que hayas accedido a la entrevista. Antes de pedirte que des un mensaje a la gente, ¿cuándo ya comienza esto a estar abierto? Ya en breve, ya para que los usuarios descansen y nos dejen descansar a nosotros. Tú me comentabas que ya estaban casi todos instalados, pero me imagino que ya en breve, si no después de verano ya, pero me imagino que ya se abrirá. Ya se pondrá la página web, ya también. Claro, ya estamos en julio, en agosto. Son las vacaciones, como ya en septiembre ya empezarán a trabajar a pleno rendimiento y así descansamos todo. Porque yo sé que es molesto y llevo un año cerrado y sé que ha sido molestia para todos, pero lo primero es lo primero. Es decir, yo, bajo mi ética y siendo investigador de este asesinato, prefería que se parara un año y sufrir. El que me paren en la calle, oye, que no, que ya va, que esto se está alargando. A que estos libros, a que estas joyas, como estábamos diciendo, pues siguiesen en un deterioro constante, ¿no? Ya ha pasado el periodo y ahora, que dure muchos años más. Frank, ¿algún mensaje a la gente de la Biblia, a la gente que nos ve desde otros rincones de la isla y en el mundo, porque al final nos estamos viendo en todo el mundo? ¿Algún mensaje? ¿Qué significa esto para Agüime, para la parroquia en este caso? Por lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos aquí a la gente de Agüime, pues un patrimonio que poca gente conoce. Esto es un patrimonio documental que poca gente sabe que está aquí. Es verdad que no todo está en uso, como comentaba antes. Estos libros protocolarios no se usan, no se ponen al uso, porque si no volveríamos a tener otra vez el mismo problema. Ya estos los tenemos digitalizados, pero se nos deterioran los otros. Decirles que tenemos uno de los archivos parroquiales más potentes y más fuertes y mejor conservados dentro de las limitaciones que la conservación pueda tener de la isla, que aquí está la historia de Agüime, desde poquitos años después de la conquista hasta la actualidad. Aquí es donde en realidad donde nace todo, lo podemos encontrar aquí. Y que debemos estar orgullosos del patrimonio que tenemos. Y que debemos escuchar, porque a veces asociamos patrimonio con las cosas que vemos, con las cosas grandes, con la iglesia, vuelvo y digo, porque la iglesia es un monumento y lo tenemos declarado un BIC, pero, y no le quito mérito a la iglesia. Pero esto es un patrimonio mucho más potente, más fuerte, y que precisamente está olvidado. El hecho de que hayamos tardado tanto tiempo el poder abrir, el poder hacer, es precisamente por falta de dinero, no es más. Y la falta de dinero viene cuando no hay inversión, y la inversión no se hace cuando no se conoce en qué se va a invertir. Entonces, comunicarle eso, ¿no? Tenemos un patrimonio muy fuerte a la gente de fuera, hay muchos investigadores de fuera que lo conocen y saben cómo es. Comunicarles que ya vamos a tener abierto el archivo, que ya pueden beneficiarse de él, en poquito tiempo, y que sigamos, porque ojalá que esto siga muchos años más y que la gente tanto de aquí como la de afuera pues siga luchando por el patrimonio, ¿no? No solamente el patrimonio documental, el patrimonio arquitectónico, sino también el intangible, el patrimonio en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la tradición oral, que también se está perdiendo, ¿no? Y contra eso es verdad que no hay nada, ¿eh? No podemos hacer nada si las personas no lo conocen. Fran, muchas gracias. Y decirle también, despedirnos de nuestros seguidores, tanto de la web, de la parroquia de Agüime.es, como de Facebook, como de Twitter y como de YouTube, ¿no? Esta entrevista, pues, le agradecemos a Fran que haya hecho el esfuerzo, pero también hay que decirlo que él hablaba del juzgado de Agüime,
porque está ahora mismo ejerciendo de juez de paz. Le felicitamos también por el cargo. Muchas gracias. Que lo mantenga y que todo sea para bien, ¿no? Eso es lo primero, que sea para bien de la comunidad. El cargo es para bien de la comunidad. Y nada más, con esto lo despedimos. Hasta otra nueva entrevista.